Gente, muy buenas a todos, ¿qué tal estamos? Yo de la garganta, no estoy nada bien, pero bueno, no importa, son cosas que pasan, pero no me podía perder este partido, chicos. A ver, la gente de República Dominicana me propuso transmitir este amistoso de preparación para las R Nations, así que acá estamos, chicos, como siempre, ATR. Deme un segundito que voy a prender una luz, porque creo que se ve muy oscuro. Ahí creo que se ve bastante mejor. Ahí se ve bastante mejor. Bueno, lo vamos a dejar ahí, no importa. Lo importante es que vean las partidas, chicos. Lo importante es que vean las partidas. Tenemos, a ver, el formato es el de la Serra Nation, chicos. Son 6 contra 6. En caso de que haya un empate, cada uno de los capitanes de las selecciones va a elegir un jugador adicional que va a estar jugando para su lado, para definir el partido, justamente, en un cara a cara. Hay un ban inicial por parte de ambas selecciones. Así que bueno, el ban elegido por parte de la selección de República Dominicana fue el Dragón Infernal. Por parte de los chicos de Tajikistán fue la Choza de Duendes. Así que bueno, tenemos ahí ya arrancando el partido. Tenemos a Daniel con lo que parece ser mazo de Golem, si no me equivoco. Baby Dragon con otra cosa muy difícil. A ver, otro mazo con Baby Dragon que conozcamos en competitivo. El que trae Bowler y Cementerio, el Splash Guard, pero dudo que lo traiga. La verdad que no, ya no dan las cartas como para que traiga ese mazo. Yo creo que eso es mazo de Golem. Mientras que Carl Wang, jugador de los chicos de Tajikistán, viene con un Lavalum. Con un Lavalum parece ser bastante clásico, sin sorpresas. Ahí tenemos la lápida. Y bueno, de momento ventaja para Daniel, ventaja para el chico de República Dominicana, que ya carga con el Golem por la parte izquierda. Y tenemos ya el push de Lavalum preparado por parte de Carl Wang por la línea derecha. Vamos a ver si el chico de Tajikistán logra conectar con Torre.
O si, bueno, si Daniel logra hacer llegar ese golem. Fíjense que ya está defendiendo con guardias, con esbirros. Golem que se va a distraer con esa lápida. Globo que va a llegar a conectar con la torre derecha de Daniel. Y hay problemas para el jugador de República Dominicana. Parece que se le cae la torre. De hecho, se le cae la torre con el daño mortal de ese globo. Y esto pinta partida para los chicos de Tajikistán, ¿eh? Esto pinta partida para los chicos de Tajikistán. Primer punto que suman. Recordemos que esto es un BO3 entre cada uno de los sets. Dios mío. Y encima no traje agua. Sí, estamos bárbaros. 1-0, muchachos. Arranca este partido amistoso. Les decía, la garganta la tengo cada vez peor. Pero no importa. No nos vamos a perder este amistoso internacional. Una vez que tengo la posibilidad de transmitir dos seleccionados, en este caso, gracias a la gente de República Dominicana. Que de paso les pido disculpas por el tema de la voz. No suelo estar así generalmente. Pero bueno, es un problema que estoy teniendo actualmente y no queda otra. Mientras tanto voy a terminar de completar el marcador porque quería tener todo bien lindo para el día de hoy. Y bueno, no pude terminar de armar el marcador. Así que nada, lo voy a terminar de armar. Creo que igualmente ahora se ve todo bien, todo bárbaro. Me estaría faltando los bans finales. Eso sí me estaría faltando. También me estaría faltando esto. Lo vamos a poner ahí. Esto ahí, perfecto. Atención, porque ya tenemos la segunda partida entre estos dos jugadores. Recordemos que no pueden utilizar ni Dragón Infernal, ni utilizar la Choza de Duendes, señores. Tenemos Bola de Fuego junto con el Zap por parte de Daniel. Esbirritos de 3 tratando de llegar hacia la torre derecha. Carwan que viene con un ciclo súper rápido de Montafuerco. Un mazo que generalmente lo vemos en ladder. En ladder. Yo uso de hecho un mazo similar, lo digo siempre. Pero bueno, Carwan decide traerlo al competitivo. Tenemos Montafuerco que va por la parte derecha. No es la primera vez que lo vemos. No es la primera vez que lo vemos utilizado en un partido. Pero bueno, a ver. Hay que ver cómo le termina ayudando con Daniel, que se viene con lo que parece ser, sí, mazo de sabueso con minero. Hay que ver cuál es la carta que le queda a Daniel. Puede llegar a ser una máquina voladora, puede llegar a ser un leñador, puede llegar a ser un globo también. Podría ser un globo también. Justamente ahí lo tenemos. Es un miner, un sabueso, a ver, es un Lavalún con minero. Lavalún con minero, algo que no se suele ver. Pero bueno, es viable, la realidad es que es viable. Tenemos ahí el minero para tratar de cargarse la mosquetera. Globo que va a llegar a impactar en torre. Buenas noticias para Daniel, que había recibido bastante daño en su torre derecha. Finalmente logra llegar con el globo, llega el sabueso también. Cachorritos que van a empezar a impactar en torre. Monta por lo que se filtra por la parte derecha. Lo va a terminar defendiendo bien Daniel. A ver, Daniel no tiene estructura para sacarse encima el sabueso, chicos. Daniel no tiene estructura para sacarse de encima el montapuerco. Y eso lo puede llegar a complicar un poco. El montapuerco es muy probable que siempre impacte en torre. Y ahora, además, llega Mosquetera para dejar la torre en 694 de vida. Y Carwan, que empieza a meter un push por la parte izquierda. Fíjate que... Qué bien baiteó. Qué lindo baiteó que acaba de meter Carwan para filtrar ese montapuerco por la línea derecha. Llega a Minero para tratar de cargarse la mosquetera. Nueva mosquetera que cicla ahí el jugador de Tajikistán. Llega Globo, va a llegar Globo. Está tanqueando el Minero. Globo que va a llegar a un segundo golpe. No, de milagro no llegará un segundo golpe. Pero Daniel ya tiene preparada esa torre como para tirarla. El mazo de Daniel a torre cambiada es un poquito más viable. Funciona un poquito mejor. El mazo del jugador de República Dominicana. Aún así tiene que tener mucho cuidado. Porque como decíamos. Uy, un misclick. Misclick por parte del jugador de Tajikistán. Problemas. Esto va a ser partida. Llega Sabueso, llega Minero, bolazo de fuego. Esta es partida para Daniel. Y esto que se pone 1-1 en el primer set, muchachos. 1-1 en el primer set. Máxima paridad de momento. De momento la verdad que está todo bastante, bastante parejito. Y déjenme un segundo que termino de completar esto. Perfecto.
terminando de completar el marcador, chicos. A ver, como sabrán, se basa todo en fórmulas y eso, así que no es muy difícil de completar, pero no lo tengo completo y no hice la tarea, chicos. La verdad es que no hice la tarea. Ahí lo tenemos, chicos. Ya tenemos todo actualizado, todo lindo, todo perfecto. Ustedes deberían estar viendo todo de la mejor manera posible. Un saludo para todos los chicos que están ahí prendidos en el directo. Un saludo para Formoseño, Ark, para Martín Gamer, para Néstor Díaz. Néstor Darío Suárez. ¿Cómo anda, genio? Un saludo para Mati Ars, para Marce TM. Tajikistán juega a ser. Parece que sí, comentador de videos. Parece que sí. Vamos, Tajikistán, ponen por acá. No, ¿cómo vamos, Tajikistán? Tiene que ganar. Tiene que ganar República Dominicana. Nuestros compañeros latinoamericanos, hispanohablantes, muchachos, vamos. Saludito para Fari04, para Agustín Torres, para Vodquita. A Gutiérrez jugadores acá a Tajikistán. Dice acá, Vodka, un genio. Qué placer tenerte acá, Vodka. Estás medio desaparecido, medio perdido. Un saludito para Martín Gamer, para Niel HBG, para Ramón Sánchez. ¿Cómo andan, chicos? Para Gaby, para Darwin Cabreja, que pone vamos RD. Señores, tenemos partido día sábado, amistoso, preparación para la CR Nations. La verdad que, bueno, agradecerle nuevamente a la gente de República Dominicana por haberme dado la posibilidad de transmitir este partido. Mi voz está para atrás, como se escuchará, no se debe escuchar de la mejor manera. A la gente de República Dominicana que no me conozca, no suelo tener esta voz. Pero bueno, no importa, ¿qué se le va a hacer? No me voy a negar a transmitir este partido. Tenemos ballesta por parte de Carl One, ballesta con mago de hielo y tornado. No es el mazo más común de ballesta, pero es un mazo que se ha visto y que también funciona muy bien. Así que bien por el jugador de Tajikistán, que de hecho va a conectar esa ballesta en torre. Lo defiende realmente muy muy bien. Cuando Daniel trae ese mazo de gigante doble príncipe con veneno. Hay que ver cuál es la carta que le queda. Es muy probable que lo que le quede sea una pandilla de duendes, como para completar esa mezcla. No es una mezcla de mazos, es una mezcla de beatdown de gigante con doble príncipe mezclado con un logbait. Y le meter ahí un veneno, ¿no? O un subbait, mejor dicho, porque no tenemos princesa, no tenemos barril de duendes, sino que lo que tenemos es lanceros que mueren con un sub, murcelaitos que mueren también con un sub y pandilla de duendes que también mueren con un sub. Si es que tiene pandilla, capaz sorprende y tiene otra cosa. Tenemos ahí el tornado por parte de Carwan para frenar príncipe oscuro, para frenar gigante. Atención con esa ballesta que tiene mucha, mucha vida. Llegan algunos lanceros que van a empezar a impactar ante ese mega esbirro. Ojo con ese príncipe, tiene que gastar el zap también ahí y no le alcanza a Daniel. Bien jugado, le pone Carl One, logra tocar torre nuevamente con esa ballesta. Vuelve a poner ballesta. ¿Qué acaba de hacer Carl One? Otro misclick. ¿Pero cómo juega este chico de Tajikistán? No te puedo creer, otro misclick y aún así puede conectar la ballesta. Va a conectar la ballesta, muy poquito daño. Yo creo que, bueno, si hubiese podido conectar ese tornado hubiese sido mejor. Y atención porque coloca una ballesta pegada a la torre porque tiene cohete, chicos. Va a empezar a desgastar a cohetazos la torre de Daniel. Viene Mega Esbirro, príncipe que va a empezar a cargar contra la torre. Tenemos veneno por parte de Daniel para dañar torre, para dañar mago de hielo. Muy complicado para Daniel, muy complicado para nuestros hermanos de República Dominicana. Señores, va cohete por parte de Carl One. Todavía no es partida, ahora sí con el tronco. Va a ser partida para el jugador de Tajikistán. Daniel que lo sabe, por eso empieza a meter un push bastante, bastante importante por la línea derecha. Junta todo con el tornado y ahí va el tronco que le va a dar la partida y el set a los chicos de Tajikistán. Muy bien jugado por parte de Carl, Muy bien jugado por parte de Carl One, que aún metiendo un misclick, termina llevándose la partida. 1-0 en set para los chicos de Tajikistán. Recordemos que el formato es de la CR Nation, chicos. Recordemos eso. Un saludo para Federico120, para Mr. Joker Oficial. ¿Cómo anda, genio? Todo bien, por suerte todo bien. Estás un poquito oscuro. Sí, es por el tema de la luz. Sí, se me va a ver oscuro, lamentablemente. Pero bueno, tendría que cerrar la persiana. Sería un lío. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Un saludo para Bruno CR. Con lo que estás trabajando para castearnos, sí que esperan para darte oportunidad en la selección argentina. Y pasa que está Camanu, chicos, está Camanu. Y mientras la castee Camanu, no hay chance, chicos. Porque es el mejor caster de Argentina, ¿no? Obviamente, por eso lo digo.
Un saludito para Hernández PLT, para Agus Craneviter. ¿Cómo andás, Agus? Bienvenida, Agus. Saludito para Bumblebee. Cuidá esa voz privilegiada, me dice acá. Sí, me tengo que cuidar, chicos, me tengo que cuidar. Pero esto es como un partido de fútbol cuando estás enfermo, cuando estás lesionado. Si te lo dicen, decís, dale, juego igual, no pasa nada. Corro un poquito menos, bueno, intentando hacer lo mismo. Pero es complicado. Es complicado porque me dejo llevar y empiezo a relatar. Y bueno, así no me voy a curar nunca, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tenemos tornado, chicos. Tenemos tornado por parte de los chicos de República Dominicana, el BAN. Por parte de los chicos de Tajikistán, el BAN es de veneno. Tenemos a Brian RD frente a Dimas. Brian RD, que es uno de los mejores, o por lo menos eso tengo entendido, jugadores que tiene República Dominicana en sus filas. Así que estemos atentos a cómo juega este jugador. A ver, les recuerdo que cualquiera de estos equipos puede llegar a ser rival de la selección argentina de Clash Royale en la CR Nations. Así que es bueno ir pipiando cómo van perfilando estos equipos. Estas selecciones, mejor dicho. Un saludo para Boxo, para Nicolás. ¿Cómo andan, chicos? ¿Dónde queda República Dominicana? Ay, a buscar en Editor. Busca, ponete geografía y empezá a buscar. Te lo acepto de Tajikistán. No tengo ni idea de dónde queda. Imagino que quedará Asia, África, algún lugar así. Pero República Dominicana, vamos, vamos. Un saludito para el HDP. ¿Cómo que queda una Europa, República Dominicana? Dios mío. Saludito para Bestian, que ahí da una manito con la geografía. Gracias, genio. Gracias. Saludito para Preye Franco, para Jester. ¿Cómo andan, chicos? Saludito para Mauricio Pérez, para Máximos HTX, para Enzo Gorgo. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos. Linda victoria de Fénix ayer en los clasificatorios. Exactamente. Muy, muy buena. La verdad que muy, muy buena. Ay, Dios, Abus. Ay, Dios. ¿Quién gastea la CLARG en la CR Nation? Me imagino que Camano, chicos. O Drexen. Alguno de ellos dos. Señoras y señores, tenemos a Dimas frente a Brian RD. Bolazo de fuego que se va a comer esa doble mosquetera. Vamos directamente a la partida. Tenemos mosquetera contra mosquetera por la línea derecha. Recolector por parte de Brian RD. Y montapuerco por parte de los chicos de Tajikistán. Aparentemente, allá el ciclo de montapuerco se usa muchísimo. Aparentemente, ¿no? Porque ya es el segundo mazo de montapuerco que tenemos. Así que, con la misma composición además, Un saludo y que hable, que diga algo ahí en el chat, que suelte cualquier cosa. Tenemos problemas de conexión. Sí, tenemos problemas de conexión. Y tenemos a Dimas tratando de defender el trío de mosqueteras que le trae Brian RD. El ciclo de mazo que tiene Dimas le va a permitir. Se lo va a permitir hacerlo. Ahora, el tema es que tiene que ciclar muy bien las cartas. Tiene que ciclar muy bien las cartas. Brian RD, que además viene con un trío y montapuerco. La última carta que le quedaba a Brian RD es el montapuerco. Montapuerco va a tratar de filtrar. Atención, que lo acompaña con un cazador. Cazador que va a estar impactando contra ese cañón. Montapuerco que no va a llegar a conectar con torre. Y de momento Dimas mantiene la diferencia de daño en torre. Montapuerco que no va a llegar. Buen trío de mosqueteras por parte de Brian RD. Logra salvar una mosqueterita que se va con toda la vida por el lado izquierdo. Va a tratar de conectar a torre. Y atención, con la diferencia de elixir. Queda a favor del jugador de República Dominicana. Casi se me... se me rompe la garganta. Tenemos montapuerco por la línea izquierda. Montapuerco que no va a llegar a torre. Tenemos ahí el cañón defendiéndolo. Mosquetera que intenta sacárselo encima. De hecho lo va a lograr. Montapuerco junto con espíritu de hielo. Mosquetera por el lado derecho. Tronco para acompañar ese montapuerco. No va a llegar a dar siquiera un martillazo. Y se empiezan a dar vuelta las cosas. Bolazo de fuego por parte de Dimas. Mosquetera que no va a llegar a impactar en torre, la otra tampoco. Montapuerco junto con Golem de Hielo y mosquetera por la línea derecha. Y atención con esto, porque ese montapuerco tiene pinta de que va a llegar. No llega. No llega a torre. Dimas, que está defendiendo realmente muy bien. Tenemos una partidaza, chicos. Tenemos una partidaza. Bolazo de fuego contra las dos mosqueteras del lado derecho. Esas dos mosqueteras que logran sacarse de encima la mosquetera de Dimas. Mosquetera impactando contra ese Golem de Hielo. Partidaza que estamos teniendo entre Dimas y Brian RD, jugadores de Tajikistán, del lado de arriba, jugador de República Dominicana por el lado de abajo. Montapuerco por parte de Dimas, y ojo con ese montapuerco por parte de Brian, porque va a impactar en torre una sola vez, y llega, y ahora sí se le empieza a complicar al jugador de República Dominicana.
Ahora sí se le empieza a complicar a Brian. Complicado, ¿eh? Llega a Montapuerco, llega a Bola de Fuego. Atención con ese Montapuerco que puede impactar en torre. No llega a impactar. Tronco por parte de Dimas y no llega con Bola de Fuego. Y atención porque tiene un problema el jugador por la línea izquierda. Va a llegar Montapuerco. Va a llegar Montapuerco, tira tronco, salva la torre. Tronco por parte de Brian RD. Está mucha presión el jugador de República Dominicana. Va Bola de Fuego. Va Espíritu Hielo. Que no conecte el espíritu, ¿eh? Que no conecte el espíritu. No te puedo creer. No te puedo creer. Y esto lo gana el jugador de Tajikistán, si no me equivoco. Porque en la CR Nations no hay rematch, hasta donde tengo entendido, chicos. No hay CR Nations. CR Nations va a haber. Lo que no hay es rematch, así que hay que ver cómo lo terminan de solventar esto. Narizus, ¿quieres? Para vos serán los clasificados de cada grupo de los clasificatorios de la Liga Argentina. No sé, la verdad que no sé. ¿Cómo andás, Nube? Nadie está muriendo, se te pasa por no dejar acompañante. No había leído el mensaje de Nube de WhatsApp, lo leí cuando ya terminaba el directo, por eso no, ni contesté. Y bueno, hoy ahora el directo de ahora, la verdad es que no sabía si iba a ser o no. Así que bueno, tampoco busqué con Caster, pero nada más que eso. Sí, estoy viviendo problemas de conexión, chicos. Como es de ocurrir últimamente, no sé qué pasa con la conexión. Pero bueno, vamos a tratar de que no caiga demasiado. Saludo para Guava Gameplays, ¿cómo andás, genio? Un saludo para The Nacho Gamer también, que está siempre presente ahí. 4500 subs, no me digan, ¿en serio? ¿En serio llegamos a los 4500 subs? Sí, redondo, chicos, redondo. 4500 sub redondo. Muchas gracias a todos. Vale la pena el esfuerzo, chicos. Vale la pena el esfuerzo. Yo creo que después de esto me voy a quedar. Tengo otro partido. Recordemos que tenemos LDE en el canal. Pero creo que me estoy muriendo. Y hay Tajikistán. Uy, tenemos alguien de Tajikistán ahí, me parece, ¿eh? Me parece. Que hay alguien de Tajikistán. Cerrar el juego y ábrelo de nuevo, me dicen por acá. Está petadísimo. Está petadísimo. Ahí lo vuelvo a abrir, chicos. Ahí lo vuelvo a abrir. Saludo para Young Way, que era quien me lo decía. Saludo para Santiago Quiroga. Y bienvenido al canal, genio. Bienvenido. Bienvenido al canal. Ahí tenemos la partida entre Brian RD y Dimas. La partida, si no me equivoco, fue para Dimas. Es más, vamos a hacer una cosa. Voy a chequear por las dudas. Pero sí, la partida fue para Dimas. Perfecto, chicos. Perfecto. La partida es para Dimas, denme un segundito que le anotamos su merecido punto. Estuvo a 12, estuvo a 2 puntitos de vida nada más. Así no, que cierre totalmente exacto, claro, sí. Muchas gracias, Young Way. Un saludito para Kelo Nebulus, ¿cómo andás? Saludito para King José también. ¿Quién ganó? La partida de recién la ganó Dimas, jugador de los chicos de Tajikistán. Porque dejó la torre en 2 de vida nada más. Si no me equivoco, se define a daño en una sola torre. Pero no estoy seguro, la verdad que no estoy seguro. Saludos para Nayus, ¿qué haces? Miauti, GFX, bienvenido. Saludos para Maximus, HTX. ¿Es empate? Sí, es empate. Pero no hay empate en la Cerro Nation. Se define automáticamente por Dani un Torre. Así que por eso es que fue partida para Dimas. Y partida para los chicos de Tajikistán, que están intentando ponerse 2-0 arriba en set. Ahora los dos jugadores quemando muchísimo, muchísimo elixir. Termina arrancando en el elixir por 2. Evidentemente tienen mazos pesados. Tenemos Príncipe Oscuro por ambos lados. Tenemos Dimas, me parece que se viene con mazo de cementerio. Mientras que Brian, o puede ser también mazo de Bridgepam. Puede ser también mazo de Bridgepam. Me suena más Bridgepam que mazo de cementerio. Mientras que Brian RD se viene con un mazo de gigante con cazador. Hay que ver si trae minero también ese mazo. O qué es lo que trae Brian RD, jugador de los chicos de República Dominicana. Dimas, que va a defender todo con ese dragón infernal. Creo que sin demasiadas dificultades. Bren RD quemando un poquito de elixir ahí también. Y quemando también elixir Dimas. No están muy seguros de cómo jugarlo, chicos, me parece. Están tratando de jugar con cuidado, tratar de estudiarse. Y los veo complicados, ¿eh? Porque fíjense que ahora Dimas está quemando bastante elixir. Están quemando mucho elixir los chicos. Mucho elixir. Se cargan y van soltando las tropas, pero muy de a poco. Tropas, a ver, la win condition de Brian que no la tira una sola vez. Ahora sí utiliza
el gigante, el jugador de República Dominicana, Bandida, junto con Príncipe Oscuro para frenar todo eso. Dragón Infernal, y atención, porque tiene una buena bola de fuego ahí Brian RD para sacarse encima de la Bandida, para dañar Príncipe Oscuro, para dañar también el Dragón Infernal y dañar Torre también, por supuesto. Tenemos ahí Mega Hero que va a llegar a Torre y no, no llega porque coloca a la Bandida con lo justo del jugador de Tajikistán. Príncipe Oscuro que va a tratar de sacarse encima de la Bandida gigante junto con Mega Esbirro. Príncipe Oscuro y empieza a montar un push bastante interesante Brian, ¿eh? Llega gigante, gigante que va a conectar con Torre. Brian que está controlando esta partida. El Bridge Spam de Dimas que no le está rindiendo. No le está rindiendo. Lo que pasa es que se tiene que empezar a meter push por el lado contrario, ¿no? Creo yo. Lo que pasa es que Brian le monta todo el push. El push pesado, con gigante, con todo lo que acompaña, y eso lo puede llegar a complicar. Atención, porque ahora está empezando a tomar el control de la partida de Dimas poco a poco. Ahí coloca Príncipe Oscuro, coloca el ariete de batalla, está tanqueando a todo eso. El dragón infernal ariete que va a llegar a conectar con Torre. Y no te puedo creer que dé vuelta esto. No te puedo creer que dé vuelta esto. Llega a conectar ese ariete en Torre, lo deja en 949 de vida. Partida muy, muy pareja de momento. Parecía que Ryan RD tomaba la ventaja, sin embargo Dimas aguantó todos los push de Brian y terminó revirtiéndolo con su Bridge Spam. Hay que ver si logra mantener esta diferencia a su favor. Tenemos gigante nuevamente por parte de Brian. Tenemos ariete junto con Príncipe Oscuro, Dragón Infernal que se va a sacar de encima al Príncipe. Lo termina moviendo el ariete, bolazo de fuego, cazador que no cae con el bolazo de fuego. Y gigante que va a intentar llegar a Torre. Tenemos Bandida, tenemos esbirritos para defender ese gigante que va a llegar a impactar una vez a Torre. Bandida que saca de encima del cazador. Bandida que va a llegar contra la humanidad de ese gigante. Y esto que pinta para empate de nuevo. Muy parejo, muy parejo. Llega ariete. Esto no va a ser empate, chicos. Esto no va a ser empate. Esto es partida para Dimas. Llega ese ariete de batalla. Partida y set para los chicos de Tajikistán. Interesante los chicos de Tajikistán, ¿eh? 2-0 República Dominicana de momento. Uf, tremendo. Tremendo, muchachos. Tremendo. Un saludo para Gonza Báez. ¿Cómo andás, Gonzalito? ¿Cómo andás? Me voy a ver la LD, dice para acá. No hay ningún problema, Gonza. No hay ningún problema. Vamos, Dimas, pone por acá. Si lo remontas es una mufa gorda, pues. No. Tratemos de no mufar, chicos. Tratemos de no mufar más. Yes, pone por ahí. Sí, tenemos a alguien de Tajikistán. Increíble, mandamos un abrazo enorme. Un besito. Un besito para la gente de Tajikistán que está viendo. Nacho0845 te dice para castear en todo el mundo. Vos aceptás, pero te dice que tenés que dejar el canal. ¿Qué preferís? Qué buena pregunta, no sé. La verdad que no sé. Será muy buena pregunta. No, yo creo que el canal no lo dejaría. Yo creo que el canal no lo dejaría. Porque perdería el contacto con ustedes y no me termina de convencer. No me termina de convencer. Igual me estás agarrando bastante mal parado. Pero bueno, esa es mi contestación. Nachito Phantom espera por Argentina o Caimán. ¿Quién crees que será nuestro rival en semis de bracket de perdedores? No sé, porque la verdad que los dos están muy bien. Tenemos. Yo creo que Caimán. Me inclino por Caimán. Pero la verdad que los chicos de la Argentina vienen muy bien. Muy bien. Predator. O como se diga. Banea Príncipe Oscuro, chicos. Tenemos ban de Príncipe Oscuro por parte del jugador de Tajikistán. Mientras que por parte del jugador de República Dominicana. Banea Duende. O sea, no se sabe qué duende. Un genio. Normales, dice acá, sí. Pero con lanza, con cuchillo. Ni él lo sabe, creo. Ni él. Bueno, vamos a ver qué es lo que termina. Creo que termina ocurriendo. Un saludo para Jeremy Almanzar. ¿Cómo andás, crack? Claro, sí, pero duendes estos, me imagino. Duendes. Duendes comunes. Qué van extraño, ¿eh? Qué van extraño. Qué van extraño. Bueno, tenemos van de duendes, van de príncipe oscuro. Oh, los duendes que no se ven, chicos. Los duendes que están bordó. Bueno, cosas que pasan. Eso por el fondo, chicos. Eso por el fondo. Tendría que haber de cambiar. Se podría llegar a solucionar el tema de eso. No es el momento ahora, justamente.
pero se podría llegar a solucionar. Segundito que voy a agrandar un poquito el marcador para que se vea un poquito mejor. Ahí estamos. Y esto que se largue en cualquier momento, chicos. Tenemos ahí Goblins, pregunta por acá, claro, porque hablan de duendes, duendes. Y los chicos de Tajikistán no deben tener ni idea de lo que significa duendes. Así que bueno, tenemos a Predator frente a De Patro por parte de los chicos de Dominicana. Predator por parte de los chicos de Tajikistán. Y la verdad es que hay que reconocer el buen nivel que tienen los chicos de Tajikistán, ¿eh? Realmente sorprenden. Sorprenden, la verdad que muy bien, muy bien. Tenemos dos duendes con lanza por la línea izquierda por parte de Predator. Espíritu de hielo para congelar. De Patro que se viene con guardias. Murcielaguitos por parte de Predator, que me parece que se viene con ese mazo de gigante doble príncipe. Hay que ver, ahí tenemos el gigante. Sí, chicos, ese mazo de gigante doble príncipe y de Patro. Hay que ver qué es lo que trae. Porque de momento con esas cartas, muy difícil. Puede llegar a ser un mazo de, por ejemplo, cementerio. Puede llegar a ser un mazo de cementerio con choza de duendes y que no le haya venido en ciclo. No, es mazo de golem. Mazo de golem por parte de Patro. Mazo de gigante por parte de Predator. Príncipe junto con duendes con lanza por la línea derecha. Príncipe que va a llevar a conectar la torre. Problemas para el jugador de Dominicana. Deja la torre de 1884 de vida. Baby Dragon junto con Mega Esbirros que van a conectar con la torre izquierda. Bien por parte del jugador de República Dominicana. Ahora el problema lo tiene Predator, que recibe mucho daño en su torre izquierda, aún teniendo diferencia de elixir a favor, teniendo dos puntitos de elixir. Choza de duendes. Bueno, tenemos choza de duendes por parte del jugador de Tajikistán. Me sorprende gigante príncipe con choza de duendes. Tenemos ahí el golem por parte de Patrio y el golem que lo va a tener complicado. Y lo manda por la misma línea que el gigante. Yo creo que es más un golem defensivo que además no va a llegar a defenderme y esbirro. Y ahora tiene un problema grave, porque la torre derecha se le cae. Y además fíjense la cantidad de duendes con lanza que tiene ahí montados en el puente. Predator haciendo de peaje prácticamente. Diciéndole a golem, vos por acá no pasás. Golem que va a llegar a impactar una vez en esa choza. Igualmente con el príncipe se lo va a sacar de encima. Baby Dragon que va a empezar a impactar con el príncipe. Ese golem por detrás de la torre rey que no me terminó de gustar por parte de Patro. No me terminó de gustar, la verdad. Tenemos gigante, guardias para tratar de empezar a bajar a ese gigante. Mega Esbirro contra Mega Esbirro en la línea izquierda. De hecho, Mega Esbirro de Predator se lo va a terminar sacando de encima. Se está cargando a todo ese Mega Esbirro. Está imparable y además puede llegar a torre. Se lo va a limpiar la arquerita que está en la torre finalmente. Pero ojo, ojo con esto. Porque llegan también murciélaguitos. Veneno ofensivo por parte de Predator que mete una presión tremenda. Se le había complicado en un push que había metido De Patro por la línea izquierda. De Patro creo que cometió el grave error de utilizar el golem por detrás de la torre. Prácticamente regaló la torre de esa forma. Tenemos dos Baby Dragon, bolazos de fuego, golemitas que intentan llegar. Atención con el Baby Dragon que empieza a conectar daño en torre. Mega Esbirro que no llega y no le va a dar el tiempo al jugador de República Dominicana. Señoras y señores, esto está 1-0. Para los chicos de Tajikistán en este tercer set. Tajikistán que está dominando el partido desde el principio. La verdad, es imposible. Un tajistaní aquí, dice por acá. Sí, había alguien. Sí. Hola, chicos, estoy usando Google Translate. Muy buen canal y es muy entretenido. Me suscribo y todo lo mejor para usted. ¡Qué genio! ¡Qué genio! Claro, y ahora yo tengo que usar Google Translate y contestarle, porque no puedo quedarme así. Vamos a contestarle. Ya la partida la tienen ahí. No puedo contestar al chico de Tajikistán, por Dios. No puede pasar. Tengo que buscar el traductor de Google, porque de momento el idioma que manejan en Tajikistán no lo manejo. La verdad que no lo manejo, les pido mil disculpas. Denme un segundo que achicamos esto. Ya vamos con la partida. A ver. ¿En qué hablan en Tajikistán? No sé ni qué idioma hablan, la verdad. A ver. Tenemos que traducir de español. Acá.
Y no sé qué mandar tampoco. Bueno, sí, hola, saludos y muchas gracias por ver el directo. ¿Qué más? Saludo para todos Tajikistán. Ah. Saludos para todo Tajikistán. Ahí estamos. Y lo vamos a traducir a Tajikistán. No, pasa que no sé si está el idioma de Tajikistán. No está. Buscame, secretaria, por favor, buscame qué idioma hablar en Tajikistán. Bueno, guardame un segundo, que tiene una partida. Bueno, dale. Bueno, podríamos hablar en inglés tranquilamente, pero. Pero bueno. Bueno. Vamos a la partida, chicos. Vamos a la partida que nos desviamos. Nos desviamos del tema. Ahora le contestamos al chico de Tajikistán. Viene Barril de Duendes por parte de Predator, que viene con un Lockbait. Miren, un Lockbait clásico, chicos. ¿Cuánto hace que no vemos algo así? ¿Cuánto hace que no vemos algo así? Y tenemos a De Patro, que utiliza ese ciclo rápido de monta puerco. Bueno, aparentemente se está empezando a usar mucho este ciclo de monta, porque lo usaban los chicos de Tajikistán y ahora lo está usando el jugador de República Dominicana. Así que bueno, tenemos cohete por parte de Predator. Claro, la carta que le quedaba justamente al jugador de los chicos de Tajikistán. Viene Pandilla para defender ese monta puerco. Mosquetera que va a intentar conectar con Torre, no lo logra. Y de momento, ventaja de daño en torre para el jugador de Tajikistán. Tenemos Montapurco intentando filtrarse por la línea derecha. Mosquetera que va a empezar a conectar con ese caballero. Montapurco que va a llegar a torre. Da un impacto solo. Solo un impacto y ahora la ventaja de daño en torre es para De Patro. Viene Tronco. Buen Tronco. Buen Tronco. Logra sacarse encima de la mayoría de los duendes que había tirado por ahí Predator. Tenemos Barril de Duendes junto con Tronco. Utiliza el Tornado. Llegan a conectar algunos duendes. Congela el Montapuerco. Se lo lleva al centro de las torres con ese Tornado. Y ahora va a empezar a montar el push nuevamente De Patro con ese Golem de Hielo. Y se monta por Madrid. ¿Vaste? ¿En Tajico? Sí, está acá. Sí. No. Dice cualquier cosa. Del español al tajico. Ahí está, mirá, qué copado. Bueno, tenemos bola de fuego. Perdón, cohete por parte de Predator. Montapolvo está llegando a la línea derecha. Va a llegar Espíritu de Hielo. Es imposible pronunciar esto porque no tengo ni idea cómo se pronunciará. Pero ahí le contestamos. Ahí está, mirá. Espero que haya mandado algo lindo, ¿no? Pero bueno. Tenemos caballero junto con Barril de Duendes. Lo va a defender con el Tronco de Patro. Espectacular la defensa de Patro con ese Tronco para defender el Barril de Duendes. La tiene complicada Predator, que lo va a terminar ganando a fuerza de cohetes, me parece. 1:45. Tenemos ahí Mosquetera tratando de llegar a la torre. Llega Barril de Duendes. Montapuerco por la línea derecha. Barril de Duendes que conecta con torre. Señoras y señores, tenemos partida para Predator. Y los chicos de Tajikistán, que están con todo, chicos. Están arrasando. On fire. 3-0 en sets. Tajikistán le está ganando a República Dominicana. Impresionante. Y vamos a tener a Sashvi frente a Bryant 77 ahora. Pero tremendo, es tremendo. Hola, salud y acción de gracias por la vista de la vida. Hola a todos, Tajikistán. Eso lo pusiste. Pero no le puse eso. Yo puse hola, saludos y muchas gracias por ver el directo. Saludos para todo Tajikistán. Eso le puse. ¿Qué me lo tradujo mal esto? Bueno, no sabía que hablabas en ¿cómo era? En Tajiko. No sabía. Saludito para Bros Gamer. ¿Cómo andas, Bros? Saludito para... Claro, no me había entendido nada. Que... Bueno, no sé, qué sé yo. Es complicado. Si supiese el lenguaje de señas, por ejemplo, le haría el lenguaje de señas, pero la verdad es que tampoco lo sé. Tenemos un caster analfabeto, chicos. Que... Cosas que pasan. Bueno, un saludito ahí para mi hermana que está presente ahí en el directo. Un saludito para Sosita también. Van de Tornado por parte de Asashby. Vamos a ir colocándolo por este lado. Tornado, acá lo tenemos. Y tenemos Van de... No se sabe.
Ah, pero viene Wima, no viene Bryant. Me mintieron acá. Me mintieron Wima. Ahí está. Wima y Wima banea Peca. Tenemos ban de Peca por parte de jugador de Tajikistán. Me gusta el ban de Peca, Me gusta el ban de Peca. Tornado y Peca fueron baneados, pero por acá. Un saludo para AUCR, para Bumblebee también, por supuesto. Para Axel, ¿cómo andás? Saludos de Tajikistán. Un saludo para Axel, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Se viene a Sashby frente a Wima, chicos. Que calculo que es Wima, ¿no? Calculo que sí. Extra Ranch, sí, es mi hermana, extranjero querido. Si sos vos la que estás hablando, sí, es ella, es ella. Najius, el men habla inglés. Ah, perfecto, si habla inglés le mandamos entonces. No puedo más de la voz, creo que voy a cancelar el... Ahí está, ahí se lo mandamos en inglés, chicos, ahí se lo mandamos en inglés. ¿qué onda? ¿Qué haces, Ian? ¿Cómo andás? Bienvenido, un saludo para Fran AMT también. Creo que el partido de la LDE lo vamos a... Va a palmar, chicos. Va a palmar, lo va a tener que transmitir otro porque no puedo más. No estoy bien de la voz. No estoy bien de la voz, no, me está costando mucho hablar. Así que bueno, para el que no entiende inglés, ¿me pueden recomendar un clan para mi hermano? Él tiene 4800 copas. Vodquita, mira, ahí tenés a alguien de Tajikistán que tiene ganas de jugar. Así que bueno, atención con la torre derecha de Asashvi. Se le va a caer la torre derecha al jugador de República Dominicana. Mazo de cementerio con verdugo, tornado y príncipe oscuro. Tenemos montapuercos por la línea izquierda. Dense cuenta que no estoy bien. Tenemos globo por la línea izquierda que va a llegar a conectar con torre. Daño mortal también que impacta. Pero la torre del rey Asashvi que está muy tocada, chicos. Está realmente muy, muy tocada. Un saludo para Pablo Pro. ¿Cómo andás, Pablo? Saludo para Tech también. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos. Perdónenme. Es verdad, usó tornado, Wima. Es verdad. Tiene razón, Young Way. Usó tornado Wima. Claro, Wima no debe saber que está venido el tornado. Ese es el problema. Creo que no sé si lo pusieron en inglés o si lo pusieron... Ah, igual se escribe igual, ¿no? ¿Tornado en inglés? Sí, creo que se escribe de la misma forma. Creo que no cambia nada. Pero bueno. ¿Asashvi qué? Sí, bueno, pero no quiero estar traduciendo todas las cosas que vaya diciendo. Acá me lo traduce como Twister, pero... No me suena. Bueno. Esta es partida para Sashvi. Esta es partida para Sashvi. Espero que el jugador de Tajikistán haya entendido. No, sí, entendió. Puso ahí, ups, como me equivoqué. Así que estamos bien. Partida para Sashvi. Esperemos que Wima no utilice ni P.E.K.K.A. ni Tornado. Porque son cartas baneadas. La partida va a ser para el jugador de República Dominicana, si lo vuelve a repetir. ¿Do you know Zulfu? ¿Qué le están pasando de Zulfu, chicos? Sosa, ¿qué le puso Sosa de Zulfu? Ay, Dios mío. El mismo que estaba en el equipo de ¿Y no sigue Tornado? No. ¿Y dónde saqué yo el Tornado? Le inventé. Sí, preguntale a mejor gente, yo soy igual. Bueno, Twister. Ok. Bueno. No sé de dónde lo saqué, entonces lo soñé, ni idea. Bueno, chicos, vamos a lo nuestro. Un saludito ahí para Daniel Fabián Peralta, que estaba hablando ahí. En inglés se llama Katrina, dice acá Bumblebee. Se pronuncia... Para mí, no sé, qué sé yo. Vamos a dejarla ahí. Bueno, tenemos Gigante junto con Príncipe, yendo por la línea derecha. Tenemos Princesa, tenemos a Wima. Con un mazo de Lockweight con Príncipe Oscuro. Hay que ver si la carta que le queda es justamente Veneno. Pero bueno, imposible saberlo todavía. Príncipe que va a impactar en Torre. Y hay problemas para Wima. Y buenas noticias para República Dominicana. Que aparentemente se va a quedar con esta partida de este set. Aparentemente. ¿Me están llamando?
estoy ocupado. Bueno, perdón, no sé qué me llaman. Es un directo extraño, es un directo extraño. Gol del Barcelona, dice por acá Soldar. ¿Con quién está jugando el Barça? Tenemos veneno por parte de Asashby, por la línea izquierda, impactando en Tesla, impactando en Torre también. Barril de duendes por parte de Wima. Pandilla para defenderse, gigante que va acercándose hacia la torre izquierda. Asashby que ya tiene la torre derecha tirada, con lo cual ya empieza a preparar la torre izquierda en caso de que falle alguna de las defensas y tenga que ir en busca de una segunda torre. Así que bueno, posta que Wima es... Epa, no chicos, no digan esas cosas. No digan esas cosas, que está nuestro compañero ahí de Tajikistán. Se va a enojar, chicos, se va a enojar. Tenemos princesa por parte de Wima. Gigante que va a empezar a impactar en la torre Tesla. Veneno por parte de Asashby. Príncipe oscuro que va a limpiar todo eso. Y atención con este push, Atención con este push. Hay problemas para Wima. Príncipe que va a llegar a aumentar con torre. No, utiliza el príncipe oscuro, pero esa torre se cae, chicos. Esa torre se cae a causa de los lanceros. Príncipe oscuro que va a tirar la torre derecha. Y me parece que los chicos de República Dominicana se quedan con este sendo más. Wima ya no tira nada. Son tres coronas para Asashby. Y señoras y señores, esto se pone 3-1. ¿Lograrán Javier y Diego Slayer ganar sus sets? Lo sabrán después de esta pausa. No, mentira, no vamos a pausa. Ahora van a mandar la partida y vamos a ver qué es lo que pasa con Javier y con Hamdam, jugador de República Dominicana y jugador de Tajikistán. Bien por Asashby, bien por Asashby, bien por nuestros compañeros, nuestros hermanos de República Dominicana, que ponen esto 3-1. Todavía se puede remontar, Todavía se puede remontar. Está difícil. La verdad que está difícil, pero todavía se puede remontar. Tenemos a Javier frente a... ¿No era Hamdam? Bueno, no sé, no entiendo nada. No a Hamdam, aparentemente. Wima que se va del clan. Vamos a pispear un poquito a este jugador Wima. Interesante, Interesante. Vamos a pispear el clan directamente. Fíjense, dominicano. Ah, dominicano tiene una cantidad de cartas ganadas en desafío importante. La pelota. 531.289. Mamadera. Bueno. Van de tronco por parte de este jugador que no sé cómo se pronuncia, la verdad. INWA. Que venía tronco. Tronco, ahí está. El van de tronco. Y Javier, que vamos a ver qué es lo que banea. Tajikistán, carita triste. No, no te me pongas triste. No te me pongas triste. No, ¿cómo que chino? ¿Quién le dijo chino? ¿Cómo que chino? No, chino no, es Tajikistán, chicos, es Tajikistán. Salvo que me esté vendiendo humo y sea de acá, no sé, de Villafiorito. Pero no, yo creo que yo confío en él de que es de Tajikistán. Wow, dominicano, ponen acá. Ah, es de Tajikistán, para mí es de Tajikistán. Si jugaban los de Mangú hacían más fuerza que este, dice acá Hernández PLT. Un saludito para Joan Bonilla. Y pone arriba República Dominicana. ¿Cómo anda la gente de República Dominicana? Un placer estar acá en su partido. Y a su selección, por supuesto. Que esperemos que puedan clasificar a la CR Nations. Le deseamos lo mejor del mundo. Saludito para Iván Ceballos. Iba a buscar algo y me olvidé. No se olviden de dejar los likes, muchachos. No se olviden de dejar los likes, que ayudan la verdad que muchísimo. No sé en cuántos likes estaremos. Pero... 23 likes nada más. ¿Qué pasó con los likes, chicos? ¿Qué pasó? Es más humo que Buffon a Boca. No, ese humo es épico. No sé a quién se le ocurrió eso, pero ahora que flasheó colores con eso. No sé qué onda con eso de Buffon a Boca. No se lo cree nadie. Tenemos Javier con globo bombástico por la línea izquierda. Tenemos Torre Infierno por parte de Inua. O sea, vamos a decir Inua. Jugador de los chicos de Tajikistán. Y tenemos Logbait, un Logbait clásico. Logbait clásico. Y denme un segundo que no llegué a ver cuál fue el ban. El ban fue... Perfecto, verdugo. Verdugo. Vamos a poner acá el ban.
de Verdugo. Ahí está. Verdugo por un lado, Tronco por el otro. Los Vans elegidos por los chicos, tanto de República Dominicana como por parte del chico de Tajikistán. Tenemos Caballero por la línea derecha, Barril de Duendes. Y ojo con ese Duende porque va a empezar a conectar daño. Va a empezar a conectar mucho, mucho daño. Buena partida le pone acá Inua. Que le deja... Claro, a ver, Inua muy inteligente. Muy inteligente. Utiliza... Para, ese es el mazo de Javier de... Mega Caballero Minero de Doble Esbirro. Ese mazo lo usaba yo hace mucho tiempo. Tenemos Mega Caballero que va a conectar con Torre junto con esos murciélaguitos. Problemas para Inua, señores. Se le cae la torre al jugador de Tajikistán que le había puesto buena partida. No sé por qué, porque el Verdugo no está baneado. Perdón, no está utilizado. Ni tampoco el Tronco. Tenemos Barril de Duendes, creo que se confió. Sí, eso es mazo de Miner Loom con Doble Esbirro. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Un mazo que yo pensé que ya estaba... Que había caído en el olvido. Acá lo trae el jugador de República Dominicana. Y atención, porque Javier busca meter la primera partida de este 1, 2, 3, 4, quinto set. Ya no, estoy perdido con el tema de los sets. Tenemos ahí Zap por parte de Javier. Barril de donde va a entrar con Torre. Está defendiendo bastante bien, ¿eh? Está defendiendo bastante bien Javier, teniendo en cuenta que no tiene tronco. Y no, aquí usa el Tronco. Pero ¿qué pasa con la gente de Tajikistán que usan carta baneada? Otra vez, carta baneada. Buah. Otra vez carta baneada por parte de los chicos de Tajikistán. Le dan una manito a los chicos de República Dominicana. A ver. Por eso ponía buena partida acá el amigo Inua de Tajikistán. Tenía carta baneada, estaba utilizando el Tronco. Esto es partida para Javier. Y Javier que va a buscar poner el 3-2 en sets. Todavía tiene... Ojo, porque ahora sí se abre una buena posibilidad por parte de República Dominicana de meter remontada épica. Meter remontada épica. Ojalá que se les pueda dar. Ojalá que se les pueda dar a los amigos. Que no me escuche el chico de Tajikistán que está ahí en el chat, ¿eh? Pero ojalá que la gente de República Dominicana pueda dar vuelta a esto. Esperemos. Bueno. No entienden inglés, dice acá Bumblebee. 3-2, ya se viene la remontada. Pone por acá extranjero. ¿Ustedes dicen que va a haber remontada? Saludo para Franquito Figueras, mazo viejazo, men. Qué crack, exactamente, sí, un mazo viejo. Más o menos... Dos meses atrás. Más o menos, aproximadamente. Bueno. Tenemos a Inua frente a Javier. Carta baneada por parte del chico de Tajikistán, ahí utilizado. Vamos a ver si vuelve a repetir. Bye bye Tajikistán, pone por acá. No, que no se nos ponga triste. Que no se nos ponga triste. Todavía pueden ganar Tajikistán. Todavía puede ganar. Estoy en un problema, ¿no? Porque me cae muy bien el chico de Tajikistán y me cae realmente muy bien la gente de República Dominicana que, a ver, me están dando la posibilidad de castear a su selección. La verdad que eterno agradecimiento a la gente de República Dominicana por darme este lujo. Tenemos a Inua quemando elixir como si no hubiese un mañana. Ahí utiliza mosquetera, pero esos murcielaguitos van a empezar a conectar en torre. Por lo menos uno de ellos lo va a hacer. Los otros dos se van a entretener con ese golem de hielo. Tenemos Montapuerco por la línea derecha y Javier que está trayendo el mismo mazo que utilizó antes. Que le sirvió, obviamente que le sirvió. Saludo para Freddy Villar Burgos. ¿Cómo anda Freddy? Saludos desde República Dominicana. Le mandamos un saludo a toda la gente de República Dominicana que está acá haciéndole el aguante a su selección y viniendo al canal. Muchos por primera vez. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos. Gracias a todos los chicos, como siempre, por haber llegado a los 4.500 suscriptores. Llegamos finalmente. Nos demoramos un poquito en llegar a los 4.500, ¿eh? Pero llegamos. Eso es lo que importa. Cada vez más cerca de los 5.000. Qué linda cifra, 5.000 suscriptores. Impresionante, la verdad que impresionante. El 2.6 ese de Monta también tiene Tronco. Sí, es verdad. Es verdad. Saludo para Moisés Mods. ¿Cómo andas, Moisés? Ayaya, Javier y Diego los duros. Pone por acá. Saludo para Josecito Blanco, para mí la mesa. Se va aprendiendo gente nueva al directo. O sea, gente nueva, gente que antes no estaba. Mi la mesa ya es una personita que está siempre en los directos. Sí, el mazo ese de Inua también utiliza Minero, Tronco, pero no creo que utilice Tronco de nuevo.
Para mí que tiene zap. Para mí que tiene zap. Esperemos que tenga zap. Montapurgo que va a llegar a torre. Tenemos cañón por parte de Inua. Sí, acá todos están diciendo trae tronco. Y... bola de fuego, le queda la carta. Hay que ver si trae tronco o no. Saludito para JC activo. ¿Cómo andas? Uf, Javier Ope pone por acá. Un saludito para Sunboy 212. Va a saltar el Mega Caballero. Impacta en torre. Es Birritos que empiezan a impactar. Y Javier que tiene todo, todo controlado. Los de... no sé qué es eso. Acá no significa nada, pero capaz es algo fuerte. Los de pobladores de República Dominicana. No sé qué será eso, pero acá en Argentina... No pasa nada. Tenemos horda de esbirros por la línea izquierda. Tiene que gastar la bola de fuego. La gasta mal el jugador de Tajikistán. Llega globo. Señoras y señores, Javier que pone el 3-2 en sets. Che, qué lindo partido que tenemos, por Dios. Qué lindo partido que tenemos. Un saludito para Dema, para Tomás Gramajo también. Un saludito para Johnny Galva. Tiene el Twitter de Dominicana. Vamos a tirarle una oferta a Argentina. Ah, a de Dominicano, dice por acá, de Nacho Gamer. Mirá vos, ahí quieren fichar a un jugador. No sé dónde jugará Dominicano. Pero quién dirá. A ver, tenemos también a Max C. Cámara, pero al lado del otro, con 500.000 cartas ganan desafío. Una locura. Tiene algo así como 100 veces lo que gané yo en desafío. No tiene sentido. Carta baneada de nuevo, dice por acá Diego Slayer. Sí, utilizó el tronco de nuevo, o sea. No sé, está medio dormido el jugador de Tajikistán. Ese Inua no va a jugar nunca más con su selección, el pobre, dice por acá. Marquitos come... no se acuerdan de Marquitos come pilas, se ve que dejó de comer pilas. Se apagó y no apareció más. Bienvenido, Marquitos, ¿cómo andas? Sí, están caras las pilas, de verdad, están caras las pilas. Debe estar a dieta y es en cuando duerme. Puede ser. Ponen acá el violincito, acá Daniel, Fabián Peralta y el chico de Tajikistán, que se quiere morir. Dos veces carta baneada, aparte la misma carta baneada, me decís cambié de carta, bueno, es un distraído. Pero dos veces el tronco. Bueno, tenemos a Diego Slayer frente, y no sé, Bad Boy no sé dónde salió, chicos, no... no puedo más. No puedo. Ay, Dios. ¿Me traes un poquito de agua? Por favor. No sé qué es este roster que me pasaron. Me parece que está un poquito rancio, chicos. Está un poquito rancio. Se viene Max C, el jugador que acabamos de ver. Banda y peca por parte del jugador de Tajikistán. Ahí tenemos banda de peca. Y banda de tornado. Perfecto. Mucho van de pega por el lado de los chicos de Tajikistán. Mucho van de tornado por parte de los chicos de República Dominicana. Peca y tornado fueron baneados para el set número 6. De ganar este set. Muchas gracias. Perdón, chicos, pero la estoy guiando. No, mi hermana acá quería castear una partida, pero son selecciones, chicos. Vamos a tomarlo en serio. Más allá que es un amistoso, hay que tomarlo como tal. Tenemos que ser profesionales, chicos. Tenemos que ser profesionales. Dar de cuenta que estamos en la CR Nations. Y bueno, en la CR Nations espero no tener esta voz, ¿no? Si con esta voz no la voy a castear. Pero bueno, si se me da la posibilidad, ¿no? Para mí sería un placer enorme. Tenemos minero por parte de Diego Slayer. Todavía estoy esperando mi llamado de selección, pero bueno, aparentemente no se me estaría dando. Tenemos gigante junto con Príncipe Oscuro, Mega Esbirro por la línea izquierda, Max C que se viene con ese mazo de gigante. Nos quedamos tranquilos de que Pekka no trae, Tornado calculo que tampoco. Diego Slayer que está sufriendo mucho daño en su torre izquierda, llega gigante, llega Príncipe Oscuro, atención con Max C que busca cerrar este partido. Busca apagar las esperanzas de los chicos de República Dominicana que ganaron dos sets seguidos hasta 3-2.
y puede pasar todavía cualquier cosa. Cualquier cosa. Diego Slayer que viene con... ¿Qué mazo es el de Diego Slayer? Porque viene con mosquetera. A ver, mosquetera, choza, golem de hielo, podría ser mazo de cementerio. Pero con minero y dragón infernal me hace un poquito de ruido. Tenemos veneno, el posicionamiento de esa choza de duendes que la verdad que no me termina de convencer. Tenemos globo cazador, utiliza IMAX para sacarse encima del globo. Globo que va a llegar a impactar en torre. Y atención porque logra conectar daño Diego Slayer. Bien por parte del jugador de República Dominicana. Y atención porque llega cazador, llega minero. Príncipe oscuro por la línea derecha. Ahora hay problemas para el jugador de República Dominicana. Príncipe oscuro que se va a sacar de encima del minero. Sí, y va a conectar daño en torre. Y va a conectar daño en torre. Un mazazo, dos mazazos. Tronco además por parte del jugador de Tajikistán. Y atención con esto. Atención con esto. No es que haya olor, sino que hay una mosquita. Atención con esto porque llega veneno y esto me parece hacer partida para Maxe, señores. Me parece que el chico de Tajikistán que puede empezar a festejar. O no, todavía no. Acá en el canal somos los reyes de la mufa. No debe saber qué significa eso, pero somos los reyes de la mufa. Así que yo todavía no festejaría. Llega minero, minero que va a conectar mucho. Alguien en torre se va a cargar la torre derecha. Globo que va a llegar por la torre, por esa misma línea también, por parte del jugador de República Dominicana. 2 a 1 en torres. Esto es partida para Max. Esto es partida para los chicos de Tajikistán. Que se ponen a una sola partida de quedarse con este partido, muchachos. Les recuerdo que no es que esté mal el marcador, que hay un lugar que no está completo por ninguno de los nombres. Les recuerdo que el formato de la CR Nation es este. Se muestran 6 jugadores de un lado, 6 jugadores del otro. Y en caso de empate, se juega un jugador. Utilizan un jugador más. Tanto República Dominicana elige a su mejor jugador, lo coloca en la séptima posición. Y Tajikistán lo mismo. ¿Pueden usar un jugador que ya han utilizado antes? Sí, se puede utilizar. Me estudié todas las reglas, ¿vieron, chicos? Ahí sí hice la tarea. El marcador me faltaron 2 cositas que me olvidé. Pero las completé ahí, ¿viste? La típica ya esa clase, no hiciste las cosas, te faltaron 2 preguntas y decís, ¿las hiciste? Sí, bueno, pasámelas y empezás a copiar. Bueno, algo así hice yo, solo que no me copié. Bueno, sí copié. Pero fue copiar y pegar y cambiar el numerito de la fórmula, pero no importa. Vamos a la partida, chicos. Puede llegar a ser la última partida de este amistoso, a no ser que quieran jugar todas, que también puede ser. Pero Maxe, de momento, si se queda con esta partida, se queda con el partido para Tajikistán. Y creo que es el debut, ¿eh? No es el debut de República Dominicana, no. No, porque me habían pedido de castear un partido el día viernes o jueves. Creo que fue el jueves. Contra Paraguay, si no me equivoco, y no pude. No pude porque estaba casteando los clasificatorios de la Liga Argentina. Tenemos Arita ya por la línea derecha. Arita que va a llegar a impactar en torre. Barbaritos que van a empezar a conectar daño. 1827 de vida la torre derecha de Diego Slayer. Va a Príncipe Oscuro junto con Esbirritos de 3. Príncipe Oscuro que va a intentar llegar a la torre. Pero no lo va a lograr. Lo va a distraer con ese golem de hielo. Lo va a sacar a pasear ese Príncipe Oscuro. Que va a empezar a encargar para la línea izquierda. Lo que pasa es que los Esbirritos de 3 se lo van a terminar cargando. Maxé que conectó buen daño en la torre derecha. Gracias a ese... Ahí es Ariete, si no me equivoco, que había conectado en torre. Y ahora viene Ariete por parte de Diego Slayer. Tenemos 2 mazos de Bridge Spam. Tenemos 2 Bridge Spam de momento. Saludo para Ramos Alberto, ¿cómo andás? Saludito para el Choripán, ¿cómo anda el Choripán? Bienvenido. Diaga Gana pone por acá. Saludito para Smith CR que pone Ramos Campesino. No sé a quién le dice. Pero bueno. Si Diego pierde la mano. Bueno, tranquilos. Puede pasar un saludo para Rafael Encarnación Holguín. ¿Cómo andás, Team Chispita? Pone por acá, un saludito para Borrachos Top. Tenés que comprarte propóleo, me dice acá Bodquita. Sí. Es que el tema es que. Es dolor de garganta mezclado con. Con que estoy medio difónico. Ese es el problema. O sea, es como que la garganta no me da para hablar. Si tuviese solamente dolor, si tuviese una angina, no me interesaría, ¿no? Casteo igual. Pero el tema es que estoy difónico y no puedo hablar. O sea, cuando hablo, la garganta me tira. Ese es el problema. Si no castearía igual, no tendría problema. El propóleo, yo no sé si es para sacar el dolor de garganta o para suavizarla y poder hablar. La verdad que no lo sé. Pero bueno.
¿Qué se le va a hacer? Tenemos esbirrito de tres acompañando esa bandida por el lado derecho. Bandida que va a dashear contra la otra bandida. La bandida que había colocado Maxe por ese lado. Tenemos doble mazo de Breeze Spam. Los dos con bola de fuego. Ninguno de los dos está utilizando veneno. Veneno que no está baneado. Podrían utilizarlo. Ariete va a llegar a torre. Y atención porque llega Diego. Llega Diego Slayer con ese ariete. Se pone en ventaja. No es poca cosa la ventaja de vida. Uy, esos esbirritos, Uy, esos esbirritos empieza a castigar un poquito la torre derecha. Maxe, un esbirrito había quedado pegando, pero ahora se viene el contraataque por parte del jugador de los chicos de Tajikistán. Bien, ariete de batalla, se filtra ariete de batalla. Bárbaro que empieza a impactar en torre. Llega Sa por parte de Maxe. Torre a 1120. Partidazo el que estamos viviendo entre República Dominicana y Tajikistán. Muy parejo de momento, Muy parejo. Muy parejo. 2-1 había sido el primer set, 2-0 el segundo, 2-0 el tercero, 2-0 para República Dominicana. El cuarto, 2-0 el quinto, 1-0 de momento Tajikistán, quedándose con este sexto set y quedándose con el partido si es que lo gana. Diego Slayer que tiene que meter dos partidas seguidas como para poder remontar esto. Está difícil, está difícil. Ariete que se va a filtrar a torre, no te puedo creer. Otro ariete que se le filtra a Diego Slayer. Ay, 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 628 de vida a la torre derecha, pero ahora tiene un push interesante. Ahora tiene un push interesante, va a tratar de filtrar ese ariete de batalla, va a llegar la bola de fuego por parte de Diego Slayer, no tiene elixir. No tiene elixir como para tirar la bola de fuego. Ay, 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 defendiéndose mucho mejor Maxe. Va el ariete, va bandida, va. Tiene que gastar la bola de fuego ahí. Ariete que llega a torre, señoras y señores. Esto es partida para Tajikistán. Esto es partida para Maxe. 2-0 en este sexto set. 3, perdón. Tenemos un problema con el marcador acá. Ah, no, está bien. Acá me lo marca bien. Acá me lo marca bien. Perfecto, no dije nada. No dije nada. 4-2, señores. Partido para los chicos de Tajikistán. Y estos países, Tajikistán, Pakistán, Kazajistán, que juegan realmente muy bien al Clash Royale, juegan realmente muy muy bien, así que bueno, nada, a mejorar la gente de Dominicana. Aparentemente no se van a jugar todos los sets, esto va a ser partido para Tajikistán finalmente. Muchas gracias a vos, no, muchas gracias a Brian RD que acá pone gracias a Nachitos por castear, suscríbase y den like, no, muchas gracias, la verdad, muchas gracias por darme esta posibilidad, la verdad que es única, sin vos. Con dolor de garganta no me importa, no lo iba a desaprovechar, la verdad. No lo iba a desaprovechar por nada en el mundo. Así que bueno, le mandamos un saludo enorme a toda la gente de República Dominicana que nos estuvo acompañando. Muchas gracias. A mejorar, A mejorar. Necesito para la UTM. ¿Cómo andas, Lau? Perdóname, no te saludé. Necesito para la UTM. Señores, un saludo para toda la gente de Tajikistán también, que seguramente hay gente que está viendo. Uno solo hablaba, pero seguramente sí. Un saludito para Johnny Galva también. Para el Choripán. Para Freddy Villarburgos, para Moisés, para todos, Para todos los que estuvieron ahí haciéndome el aguante. Bye bye, Nachitos pone por acá. Bye bye, Tajikistaní, no sé cómo se dice. Pero le mandamos un saludo. Señores, muchas gracias a todos por haberme hecho el aguante. Nos reencontramos a las 7. Ya me comprometí con el partido de la LD. No lo voy a cancelar. Tengo hecha bolsa en la garganta, pero no importa. Ahora voy a tomar algo caliente. Voy a tratar de suavizar la garganta. Y vamos a estar con el partido de la LD. Seguro, ya me comprometí. Chicos, un saludo enorme. Nos reencontramos a las 19 horas con el partido de la LD. Muchas gracias a todos por acompañarme. Adiós.
like an ever fading whisper in the breeze.